Qué lindo día. Lástima que hoy es el último día que pasamos aquí en Los Ángeles. Linda, buenos días. Mamá. Linda, tenemos que alistar nuestras cosas porque hoy nos vamos a nuestra ciudad. Ay, mamá, no quiero irme. Esta casa está muy padre. Esta casa está como de millonarios, con esta vista y todo. ¿Podemos quedarnos otro día? Es que en la casa me aburro mucho. Mejor hay que venirnos a vivir aquí. No, Linda, porque nuestro vuelo ya está comprado y sale hoy, así que tenemos que alistar todo para irnos. No nos podemos quedar otro día. Si te gusta vivir aquí, puedes vivir cuando seas mayor de edad, ¿eh? Pero eso sí, tienes que trabajar mucho para comprarte un lugar así de bonito, Linda. Bueno, de perdida podemos ir a comer antes de irnos. Sí, está bien, Linda, pero hay que dejar las maletas listas. Que no se nos olvide nada. Iré a despertar a Emma. Mamá, voy a hacer todas mis maletas. Bueno, voy a despertar a Emma. Yo creo que ya está despierta. Voy a darle su biberón. Emma, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Aquí está tu biberón. ¿Te gustó tu cuarto, Emma? Está muy padre, ¿verdad? Ay, qué bueno que te gustó. Este es el último día que vamos a estar aquí, Emma. Ya hoy nos vamos a nuestra casita. Se acabaron las vacaciones. ¿Por qué lloras, Emma? Ay, no me digas que tú tampoco te quieres ir de aquí. Bueno, voy a ver si Linda ya se está alistando. Linda, ¿qué haces? Me estoy lavando Bueno, voy a dejar aquí a Emma para que también se lave los dientes y voy a alistarme, ¿sí? Para irnos. ¿Ya listaste tus cosas? dientes, mamá. Sí, mamá, ahí están todas las maletas. Ok, voy a dejar a Emma aquí para ir a alistar nuestras cosas. Mamá, yo le lavo los dientes a Emma y la cambio. Muy bien. Bueno, ya nos vamos a ir, vamos a dejar la maleta aquí en el carro y vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer y de ahí ya nos vamos a ir al aeropuerto. Llegamos al restaurante, vamos a comer. Vamos a sentarnos. ¿Dónde nos sentamos? Ay, ok, hay que sentarnos aquí. Bueno, creo que primero tenemos que ir a pedir allá. Vamos a pedir Linda, ven. Vamos a ver qué es lo que tienen. Yo quiero esto. Mamá, yo agarré este para M para mí. A ver, ¿qué fue lo que agarraste, Linda? ¡Ay, qué rico! Parece salmón, mamá. Sí, parece salmón. Bueno, vamos a comer. Esto se mira muy rico. Mamá, ¿y después podemos comprar un postre? Ajá, sí. Parece que venden un postre aquí, un pastel de fresa. Sí, se mira muy rico.
Ay, al fin vamos a casa. Buenas noches, señores pasajeros. Mi nombre es Andrea. Les damos la más cálida bienvenida a la aerolínea Aeroberry. Gracias por elegir nuestro vuelo. Por favor, pongan atención y aprendan los procedimientos de seguridad que les mostraré a continuación. Les recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados o en modo avión. Mamá, estoy muy cansada, tengo sueño. Yo también, linda. Ha sido un viaje muy cansado, pero no te preocupes, en poco tiempo ya estaremos en casa. Ay, qué bueno. Lo primero que haré llegando a casa es alistar mis útiles escolares para el regreso a clases. Me parece muy bien, linda. Y si te hace falta algo, me dices para ir a comprarlo con tiempo. Sí, mamá. Señores pasajeros, les traigo información importante del capitán de vuelo. Tenemos un problema en el motor del avión. Acabamos de perder una de nuestras ruedas durante el despegue. Por favor, mantengan la calma y permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado. ¿Qué está diciendo, mamá? Que tienen unos problemas con el avión, linda, pero no te preocupes, ellos están capacitados para este tipo de cosas. Tengo miedo. Estoy solita acá atrás, mamá. 2 horas después. Chicos, les traigo nueva información del capitán de vuelo. Chicos, estamos muy pesados en cuestión de combustible, por lo que no nos es posible aterrizar en este momento, es muy peligroso. Nos tenemos que deshacer de un poco de combustible antes de poder aterrizar. Y aterrizaremos en unas pocas horas más, cuando estemos listos. ¡Ay, no puede ser! Estaremos muchas horas en el avión. Espero que nada de esto se complique. ¡Mamá! ¿Y si no podemos aterrizar, qué va a pasar? Yo sé que el piloto sí podrá, linda, porque él está capacitado. Solo tiene que volar unas cuantas horas más para gastar combustible y así poder aterrizar con más seguridad. ¡Ay, ya quiero llegar a mi casa! Agárrate fuerte, linda. Parece que es una turbulencia. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Tengo miedo! Agárrate fuerte, linda. Ay, parece que ya pasó todo, linda. Estuvo muy fuerte. ¡Tengo miedo! Ya no te preocupes, linda. ¿Quieres algo de comer? Sí. Bueno, ¿qué quieres? Hay sándwich, hay hamburguesas, carne, pan, galletas, mariscos. Yo quiero una hamburguesa, mamá. Bueno, entonces vamos a pedir. Aquí está la hamburguesa. Gracias. Mucho tiempo aquí en el avión, ya estoy muy cansada. Ok, linda, termina de comer y vamos al baño. Ya se me entumieron las piernas. Bueno, entonces vamos al baño. Sirve de que te desentumes. Vamos, linda, porque también necesito ir al baño. Yo primero. Ay, no, yo primero. Te gané. Bueno, entra tú primero. Linda, apúrate. Bueno, ahora vamos a entrar, Emma. Linda, ya fue tu turno. Bueno, espérame ahí, ¿eh? Para que me cuides a Emma. ¡Ah! ¡Mamá!
Creo que fue otra turbulencia. Están muy fuertes, mamá. Me hizo brincar. Sí, están muy fuertes. Vente, Emma. ¿Ya terminaste? Hay que apurarnos porque te puedes caer de aquí. ¿6 horas más tarde? Mamá, ya me dio sueño. Me voy a dormir. Sí, duérmete, linda, porque aún nos falta. Chicos, el avión ha gastado suficiente combustible. Estamos listos para aterrizar. Por favor, mantengan la calma en cualquier situación de emergencia, ya que nuestro aterrizaje está siendo de alto riesgo. ¡Ay, Dios mío! Linda, ¿tienes bien puesto tu cinturón de seguridad? Ya estamos aterrizando, Linda. Agárrate bien por cualquier cosa. Nuestro aterrizaje ha sido todo un éxito. Pueden ir preparando su equipaje para salir del avión. Ay, gracias a Dios todo salió bien.